El 30 de diciembre de 2021 se llevó a cabo en Belén la marcha anual por la paz Niños sin Fronteras, con la participación de más de 500 niños. Salieron de la Plaza de Acción Católica, pasaron frente a la Basílica de la Natividad y llegaron a la Escuela de Tierra Santa. Participaron en la iniciativa Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, Fray Ibrahim Faltas, presidente de la Academia Deportiva Niños sin Fronteras, y Fray Peter Vasco, presidente de la Fundación Franciscana para Tierra Santa, que impulsó la iniciativa. Después de la marcha se realizó un evento deportivo con el patrocinio y la presencia de Jibril Rajoub, presidente del Consejo Supremo de la Juventud y el Deporte de la Autoridad Palestina. Este espacio está abierto a todos los niños. Todo niño necesita un lugar para jugar. Este hermoso y bien equipado campamento es un regalo para todo el pueblo palestino. Este espacio es un servicio a todos los palestinos para mejorar sus vidas independientemente de su religión y origen. Un signo concreto de esperanza, como es la Escuela Tierra Santa, con más de 1.200 alumnos, una escuela abierta a todos. Durante el acto también se inauguró el mural que representa el encuentro del presidente palestino Mahmoud Abbas con el Papa Francisco, un gesto de gran valor simbólico y de esperanza para el pueblo palestino. Son personas que han trabajado por la paz. Es muy importante que nuestros hijos vean este encuentro y que ellos también aprendan a trabajar por la paz. Estamos aquí en la ciudad de Jesús, la ciudad del amor, la tolerancia, la fraternidad. Debemos ser fieles al mensaje de Cristo para vivir con seguridad, paz y estabilidad en nuestra tierra y en nuestra patria, cristianos y musulmanes. La Marcha Infantil por la Paz de Niños sin Fronteras no quiere limitarse a las calles de Belén, sino ser un verdadero camino de vida y conciencia para preparar un futuro mejor para esta tierra.